Mira, ¿ves? Ni un herido. Bueno, solo uno, pero por una puñalada podemos salir, ¿no? Ahora mismo no les puedo dejar salir. Es por su seguridad. Joder. ¿Puedo hablar un momento contigo, Iván? Sí. ¿Qué pasa, Gregor? He estado dándole vueltas últimamente y... yo qué sé. Soy la sombra de un gigante que eres tú. Y creo que me vendría bien ponerme al sol si quiere crecer. ¿Te parece bien si pruebo suerte en otro departamento? Pero... si todavía me estoy instalando aquí. Ya, pero... creo que sería interesante para los dos que yo probase suerte en otro departamento y trabajase un tiempo para otra persona. ¿Estás cortando conmigo? No, joder. No sé. Si es por lo de la empresa, por lo de ATV. Tratan a las personas como muebles, coño. Agresiones verbales, humillaciones físicas, temas de nazis, puñaladas... que no me gusta. No me gusta nada y quiero explorar otras opciones. Ajá. Pero luego podría volver. Sería una relación de negocios abierta. Deja ya de masticar. Lo siento. Me siento... ¿Cómo? Me siento un poco... ¿Entiendes? Sí, era solo una idea. Joder. Joder. Lo sé. Joder. Lo sé, Iván. Joder. Para, Iván, tranquilo. Todo está bien, ¿vale? No pasa nada. ¿No pasa nada? A mí me parece que sí, Grego. No pasa nada, Iván. ¡No me vas a hacer esto! ¡No voy a soltarlo! ¿Pero qué te estoy haciendo? ¡Para! ¡Vete a la mierda! ¡Deja ya de tirarme cosas! ¡Iván, para! ¡Vete a la mierda! ¡Haz algo, tía! Vale, vamos a tranquilizarnos. ¡Tú no te metas en esto! ¡Esto son cosas de ejecutivo! ¡Para! ¡Somos amigos, coño! ¿Eh?
Eres de mis mejores amigos. Lo siento. Quítate de ahí que me voy. No. Lo siento. Esto son cosas de seguridad.